Turistéalo. El Museo Barberini es una de las sedes de la Galería Nacional de Arte Antiguo y un fascinante museo de Roma en Italia. En este video te llevaremos a un recorrido virtual por este magnífico museo. Descubrirás la historia, las obras de arte y la arquitectura impresionantes de este lugar. Este palacio fue construido en el siglo XVII por la familia Barberini y es del periodo barroco. Esta construcción fue iniciada por el arquitecto Carlo Maderno con ayuda de Borromini, pero Gian Lorenzo Bernini la terminó en 1633. El rey Carlos IV vivió en este palacio. Posteriormente fue vendido al gobierno italiano después de la Segunda Guerra Mundial. Comenzaremos nuestro recorrido por una de las salas donde podremos admirar el arte y la pintura medieval bellamente decorados en oro. El arte medieval manejaba temas religiosos y utilizaba muchos colores intensos. El cuarto de las columnas es una habitación que se utilizó inicialmente como comedor. Tiene una fuente ornamental con la estatua de Baco. Aquí también estaba ubicada la sala de León. Se dice que el cardenal Antonio había criado en este palacio a un león, símbolo vivo de la fortaleza. El escudo de armas de la familia Barberini contiene tres abejas, símbolo de la laboriosidad, dedicación y elocuencia. También podrás contemplar pinturas de la época renacentista. También este palacio cuenta con una galería donde podemos encontrar una impresionante colección de arte romano, donde podremos admirar antiguas estatuas y mosaicos. Se destaca la escultura de la mujer velada. Es de mármol y fue creada en 1743 por Antonio Corradini. Representa a Tuxia, una antigua virgen vestal. La colección de esta galería se formó a partir de varias donaciones que hicieron familias nobles. Esta galería cuenta con el retrato de una joven conocido como la Fornarina, que se trata de una obra del italiano renacentista Rafael Sanzio. Hay hermosos techos y pinturas espectaculares, como una de las obras del maestro Caravaggio, llamada Judith cortando la cabeza a Holofernes. A principios del siglo XVII, la percepción de la pintura del paisaje cambió, ya que se consideraba un género menor. Y otra de las obras importantes de Caravaggio es San Francisco en Meditación. Representa el momento en que San Francisco recibe las mismas heridas sufridas por Cristo en la cruz. Esta noble italiana es recordada debido a que fue juzgada por haber cometido parricidio. La decapitaron en el castillo San Angelo. Se dice que la han visto pasar por el puente cargando su cabeza. Y también de Guido Reni está un Cupido durmiente. Y de Charles Mellin, la Magdalena penitente, que es la figura más representada en el arte durante el siglo XVII. Este museo es altamente recomendable por su magnífica colección de pinturas. El museo ofrece exposiciones de pinturas de las escuelas italianas desde los siglos XIII hasta el siglo XVIII. Este palacio está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Palacio Barberini sufrió algunos daños en un bombardeo aéreo. Sin embargo, gran parte de la colección de arte del palacio fue trasladada a un lugar seguro antes del ataque, lo que ayudó a preservarla. Tiene impresionantes frescos en sus techos de las salas y ha sido utilizado como lugar de rodaje para varias películas, incluyendo Vacaciones en Roma. Y en este palacio podrás admirar la escalera de Borromini. Se trata de una hermosa escalera elíptica.
Borromini fue uno de los mayores arquitectos del barroco. Rompió contra las reglas clásicas utilizando elementos curvos. Dato curioso, se dice que el mármol que se utilizó para la fachada del Palacio Barberini provenía del Coliseo Romano. Espero hayas disfrutado de este recorrido virtual y no te pierdas el próximo video sobre Venecia. Gracias viajeros por ver mi canal y no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.